Soy la licenciada Rosa Villarreal, administradora del Centro Diagnóstico Terapia Mujeres. El Servicio Departamental de Gestión Social alberga adolescentes de la ciudad de La Paz, El Alto y sus provincias. También han habido algunos casos de otros departamentos del país. La función que cumple el centro es lograr la rehabilitación mediante terapias ocupacionales. El número de población que tiene el centro en la actualidad es de 18 adolescentes, comprendidas entre las edades de 12 a 16 años. El número de población máxima alcanzado este año a 40 adolescentes. Bueno, el tiempo de permanencia que se realiza en este centro es transitoria. Estos casos son derivados por fiscalías, juzgados y permanecen en el centro mientras dure el proceso de investigación. Algunas veces tenemos problemas porque pasa el límite, ¿no?, del número de camas que tenemos en el centro. Bueno, el resultado y como finalidad, el centro tiene la rehabilitación de estas adolescentes mediante terapias ocupacionales, ¿no? Otro de los objetivos es la reinserción familiar. Bueno, soy de Chuquisaca, Monteagudo. Tengo 16 años. Llevo 9 meses ya aquí en el centro. Ahora estaba viviendo en Santa Cruz. Discutía con mi padrastro porque él a veces me gritaba, me quería pegar y yo no me dejaba. Decidí salirme de mi casa. Trabajaba en Santa Cruz. Conocí a una amiga. Supuestamente un día no teníamos que ir a trabajar y ella me dijo que iba a venir a visitar a una agencia, a una señora que ella conocía, acompañarme. Yo le dije ya. En ahí estábamos andando, en ahí apareció una señora y nos ofreció trabajo. Nos ha ofrecido más dinero a lo que nosotros ganábamos allá. Y en ahí ya mi amiga me dijo, esperemos. La señora de la agencia nos dijo, hay una señorita que viene a llevar. Nota que llegó y nos comenzó a hablar ella, nos dijo el trabajo está en un restaurante, van a ganar bien, yo necesito varias chicas, les vamos a dar domicilio, les vamos a dar comida, no tienen que pagar ni su pasaje, allá no van a pagar nada, van a tener todo lo que quieren. Y nos convenció. Él agarró, compró los pasajes, vinimos a la terminal y ese día nos vinimos aquí a La Paz, el mismo día. Ella hizo una llamada de la terminal, pero no supe ni a quién llamó y agarró, paró un taxi y nos dijo, suban al taxi. Ya, nos hemos subido al taxi cuando hemos llegado a la casa que ella nos trajo, entre La Buche y Guatemala. Subimos, a mí me metió a su cuarto, a las otras chicas le dejó en otro cuarto, así. Me dijo que tenía que hablar con la señora. Pero yo una vez hablé con la señora de ahí, con la dueña. Ese día todo pasó. Yo ya vi que se cambió, se bajó así. Pero ya pasó y al otro día, ella agarró y me dio una ropa. Donde me dijo que me colocaría esa ropa.